Permitir un momento, la doctora tiene el paciente, tome asiento. ¿Por cuánto tiempo? Yo le voy a venir a llamar cuando esté desocupada la doctora. Tome asiento. Si gusta puede leer unas revistas ahí. ¿Ahí está? Hola, buenos días, se encuentra la doctora. Por ahí está. ¿No sabe si tiene paciente en este momento? Sí. ¿Qué tiene? Ahí pregúntele a la gestante. Ella es la que está encargada de ella. Bueno, gracias. Mira, hija. Vos me tenés que ver aquí, mira. Esta es la de espera, que sea. No, hombre, esta es mediocridad. Yo era un buen odontólogo, hija. Por eso estudié y aprendí. Estudié, hija. Es que no. Tienes que sacar provecho de tu carrera. Tienes que sacarle billete. Exprímala, hija. Porque mire, aquí esto no sirve. Aquí ya me duele toda la columna estar esperando a esta doctora que no se apura. Y dice que es doctora. A ver de dónde se graduó. En mis tiempos nada, ¿verdad? No, nada. Oh, chica, ya llevo buen rato esperando. Es de implante. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que no sé por qué cambian las cosas. Antes estaban bien. Pero es una nueva forma de tratarlo. Sí, pero no, lo de antes estaba bien, es que lo de antes sí se hacía bien, ahora nada. Lo que pasa es que por la pérdida de hueso que provocan las prótesis totales. No, es que no hay nada mejor como la prótesis total. Yo voy a usar prótesis totales, que es la vida, pues. Mira, ¿y la resina? ¿Cuál es resina? ¿Vas a creer eso de las resinas? No, eso lo han inventado ahora para la gente que no sabe, que es inexperta. Nosotros que somos expertos a la amalgama, así te la ponemos en dos patadas toda la anatomía del diente. Y esta gente nada, una sola plasta te hacen ahí con esa resina. No sirven estos odontólogos. Don Pedro, pasa adelante, la doctora le está esperando su nombre. Chica, era hora, ayúdame. Pedro Juan Aguirre. ¿Cuántos años tiene? 75. 75 años. ¿Qué lo va a contar? Ajá, yo me quedé viudo porque hace unos años íbamos conduciendo con toda mi familia y yo iba ebrio y tuvimos un accidente y ahí se murió mi esposa. Es por mi culpa. Tranquilo, se ven pedras, esas cosas. Pasa. No puedes saber lo que va a pasar en el futuro. Continúe. Los hábitos que usted tiene, o sea, me dijo que tomaba, o era antes. Sí, cuando me pongo así,
triste, tomo bastante por una semana. Digamos, cuando mi hija me di cuenta de que había tenido una mala nota y me puse a tomar. ¿Algo otro hábito? No. ¿Una enfermedad? Sí, tengo diabetes. ¿Y por qué viene? Vale, le voy a explicar, escúchame. Quiero que me haga una endodoncia en la pieza 1-7. Ahí tengo una caries extensa y tengo absceso, pero solo quiero la endodoncia, no voy a hacer lo que usted quiera. Me ha estado doliendo desde hace varios tiempos, pero es que yo no había venido y es mi culpa porque yo sabía y yo dejé que pasara. Usted sabía, usted conoce bastante de eso. Sí, no, es que yo soy odontólogo jubilado de respeto. Y a mí no me da pena decirlo, pero es que mire, yo no entiendo por qué jubilan a la gente antigua es la mejor, es cuando más se sabe, es cuando uno ya reconoce, tiene más conocimiento de todo, los nuevos no saben nada, no hay experiencia. Pero mire, a veces uno puede, bueno, que aprenda cosas nuevas, porque imagínese, usted es doctor y sabe que hay nuevas enfermedades y hay que ir avanzando. Sí, pero imagínese que han cambiado muchas cosas en la odontología, más que todo. Puchica, ¿cómo se les ocurre poner la resina en lugar de la amalgama si la amalgama es mejor? La amalgama no se contrae como la resina. Pero también tiene sus beneficios. Acuérdese de la extensión por prevención que se hace con la amalgama. Oh, sí, eso es bueno. Sí, es bueno. No, es bueno porque ahí estamos previniendo que más adelante le pueda ocurrir caries más allá. Pero imagínese, ahí sacrificamos tejidos sanos. Por eso es para prevenir. No, pero imagínense, estamos condenando al diente a más. Lo condenamos con la resina. Ahí corta. Ya. Mire, también necesito saber quién es el médico que lo está atendiendo usted. ¿Con quién está en control? Con el se llama Luis Cabrera. Él está trabajando en un hospital muy especializado porque la salud es lo primero. Sí, claro que sí. Y tiene el número que me lo dé para así yo ponerme en contacto con él por cualquier cosa. Vaya, sí, anótelo. Ajá. 79-45-32-13. Vaya. Entonces, ya sabe, ¿verdad? Vale, que tienen sí. Que hacer los exámenes, cualquier cosa. Tengo que hablar con el doctor. Vamos a pasar entonces al consultorio, hacerle el diagnóstico clínico. Y también le tengo que tomar radiografías. Vaya, pero yo ya le dije que yo solo vengo a hacerme la endodoncia. Yo ya todo lo demás ya lo sé. Ya lo sé yo. Tengo que ver también la radiografía porque usted sabe que es una buena herramienta para poder ver cómo están los conductos y todo. No, pero es que yo no quiero que me esté irradiando, no quiero, ya le dije que no quiero. Yo lo que quiero es que me haga la endodoncia y eso es todo. Pero es bastante. Es que entienda, no la quiero, hágame la endodoncia. Solo eso. Mire, pero usted quiere que yo lo trate bien, que yo le haga lo mejor que se pueda, el mejor tratamiento. Pero imagínese, si yo no le hago esa radiografía, a la hora de abrirle ahí, yo voy a estar como ciega porque no voy a tener cómo ver cómo está esa pieza. Entonces, se lo hacemos. Vaya, pues hagámoslo. Pasemos entonces, no se preocupe por nada. Bueno. ¿Me puedo ayudar? Vale, pa. Hey.
conozco. No, si son nuevos, están buenísimos. Nah. Es que vengo con prisa, pude. Pero don Pedro no quiere conocer. Mire, dice que hay una pastilla que es de sector de calle. ¿Viene qué? ¿Qué bonita es? No sabe. No, eso es para los últimos haragaños, que no quieren dormitar. Don Pedro, pero si es bueno. No, no, no. Las cosas nuevas no sirven. Para un lado me la voy a hacer. Como usted quiera, pero por favor. Vaya pues. Vaya, pero se apura. Vaya, es que me despeino. Un poquito más, por favor. ¿Cómo pues? ¿Aquí? Así, a que no me estorbe este vestido, por favor. Vaya. Le vamos a hacer las pruebas de vitalidad. Puchica, tanto que me hace que me haga cosas usted. Yo le hubiera dicho a mi hija, porque ella puede. Lo que pasa es que hay cosas que no se las enseñan bien y yo siento que ella no va a lograr hacérmela bien como yo quiero. Por eso busco a alguien como usted, que ya se graduó. Pero no me esté molestando la gorra. No, pero solo va a ser un momento, no se preocupe. Vaya, ¿recuerda? Vaya. Vaya. Abra la boca. Vaya. Estése tranquilo, doctor. Sí, abre. Un poquito más, grande. No cierro. Ya, es que usted es lenta. Pero es que le tengo que inspeccionar primero toda la ropa. Vale. Abra bien. No sé qué le ha la 1-7 es la que presenta dolor. Sí, ya le vi. No, ve ahí la gran evidente caries extensa. Sí, pero ya le dije, tengo que examinarla todo. Pero ¿está segura que usted sabe? Sí, sé, no se preocupe, ya le dije. Que esto lo hago por su bien. Vaya. Acá se le vamos a hacer la prueba de vitalidad. ¿Le duele? Sí. ¿Cómo de cuánto le duele? Bastante. Sí, me duele intenso. ¿Intenso? Bueno, vamos a hacerle la radiografía. Pase con la señorita. Se va a tomar la radiografía para ver. ¿Qué se puede hacer, Pedro? Aquí, don Pedro.
voy a necesitar que te quite los lentes un momento. Vale, te vamos a tocar. Vale, sí.